Mi nombre es Javier del canal Javi Argonchote. En esta oportunidad vengo a traerles la novedad de unos productos nacionales. Vamos a empezar mostrándoles este bolso de pecho, lo que son confeccionados por el amigo y sponsor, Marcelo Gatica. Le voy a mostrar más o menos la funcionalidad. Partimos como para poder traer un telémetro en el tema de cacería y todo lo que puede caber ahí. Hay una caja de postones, una linterna, el láser que yo ocupo en la noche para apuntar dónde cayeron los conejos, otra caja de postones, los fil de carga, un plumón, un lápiz, pilas, alguna cuchilla pequeña. En la parte delantera yo lo ocupo para llevar los cargadores. Ahí se pueden ver. Tiene una cinta de velcro donde uno puede colocar su logo. En la parte de atrás hay otro bolsillo donde yo ocupo de repente para llevar una linterna blanca extra para ustedes poder buscar los conejos de la noche. Y el celular. Además, en esta parte, detrás de las pilas, hay otro bolsillo chico. Hay otro bolsillo. Y por la parte frontal hay otro bolsillo con una mallita donde yo llevo o-ring, llevo algunas monedas de repente y las llaves sale. Así que 1, 2, 3, 4, 5 bolsillos, 6 bolsillos, súper súper bueno, más para portar el telémetro. Eso estamos con el bolso de pecho. Tenemos el bolso de los rifles. Ahí se puede ver, tenemos en el bolsillo de afuera donde yo echo un croni y también una cuchilla, pilas y lo que más pueden echar ahí ustedes de repente, postones, otras cosas. En el bolsillo de abajo yo generalmente llevo el bípode cuando no lo estoy ocupando en el rifle. Las cajas de postones que alcanzan estos postones de 500. En la otra igual postones. Y en las partes de abajo es donde yo echo, por ejemplo, las linternas. Ahí. Así que eso. Y en la parte de arriba tiene unos elásticos para llevar las pilas y un lápiz que tiene el pie de metro para medir las agrupaciones que llevo yo. Eso sería por esta parte. En el siguiente bolsillo grande es netamente para el bombín. Aquí va el bombín tomado por unos velcros para que no se muevan. En mi caso, yo he hecho el rifle chico aquí, el P35, y en la parte de atrás he hecho el Vulcan. Así que eso. Y el bolsillo principal, súper acolchado, que es para el Vulcan. En este caso, ahí está. En la parte para introducir aquí la culata. Y la parte de acá donde va el cañón, más las tiras con velcro para que no se mueva para ningún lado. Así que eso, súper acolchado, súper grueso. En esta parte de acá yo le mandé agregar unos bolsillos para poner ahí los blancos de tiro y otras cosas que de repente llevo. La parte de atrás, súper acolchada. La parte esta donde van los hombros, hombreras creo que se llaman, no sé.
Llevan también estos, ¿cuántos se llaman? Unos ganchitos para también colgar de repente el mismo telémetro, o una bolsa, una botella con agua, alguna bolsita con de repente con las presas ya que uno va trayendo ahí, los cuelga con un ganchito y los va trayendo. Eso por ese lado del bolso de los rifles. Se puede hacer en este color, colores coyote, en colores militares, mimetizados, todo el tema. También tenemos este producto que ha sido como el boom hoy en día. Este es un bolso para escobas. También tiene el tema para ponerle de repente su logo, o en este caso yo le puse ahí una banderita. Tiene un bolsillo delantero, este modelo, porque hay otro modelo donde vienen dos, tres bolsillos y va dependiendo también ya al gusto del cliente. En este caso yo ando trayendo aquí los dispositivos de la escoba. Tiene un super ergonómico donde se lo puede tomar bien. Es de goma. También las sombreras, muy cómodas, acolchadas. Lo puedes llevar como mochila o como maleta. Y si quieres agregarle acá otro, como llevarlo como un maletín cruzado. Y por dentro también, como siempre, como ya se caracteriza Marcelo Gatica, súper acolchado, donde tu escoba va a ir bien protegida de los golpes y todo el tema. Así que eso chiquillos, recomendado 100% Marcelo Gatica. Aquí es el hombre que se la lleva en los productos de cordura para el aire comprimido. Tenemos también esta novedad que son los sacos de tiro para NRL22. Son súper livianos y como siempre en cordura, la tela cordura. Son cosidos con hilo de nylon, así que muy muy resistentes, muy buenos los bolsos. Están en diferentes diseños, está este que es para el NRL22, que estaría siendo así. Y el funcionamiento sería cuando uno va, por ejemplo, en NRL22 o el PRS, ir a encarar y soltar este en una parte de donde esté la barricada y que quede estable el rifle. También es muy cómodo para de cazar del auto. No se raya el rifle y tampoco se raya el auto, entonces ya queda como en la puerta así. Y te quita la vibración. Así que si el auto de repente tiene una pequeña vibración, que si bien es cierto es mínima, pero a largas distancias se nota esa vibración, esto es como que te lo quita totalmente. Y también no quiere disparar a pulso, la vibración de la mano también te lo reduce muchísimo, muchísimo. Y lo he comprobado más de una vez haciendo disparos que con mi rifle. Tenemos este producto también que hace el mismo funcionamiento, pero es un poco más sencillo y por ende también más liviano, porque es más chico. También hay otro que es un poco más grande, el mismo diseño, mismo sistema de enganche, y también se lo puede ocupar en los autos o para el PRS o NRL22, que hoy en día está dando mucho que hablar. Viene con su ganchito ahí también, como para poder engancharlo a la cintura de repente, o alguna parte llevarlo, o en los mismos bolsos que tiene aquí, estos ganchos se los puede enganchar ahí, o en el del escuba en la parte delantera también, ahí se los puede llevar, e incluso en estos de acá si se le pone otro ganchito ahí también puede ir. Está ese modelo, y tenemos los sacos redondos que generalmente estos se ocupan para la colimación. También están súper buenos, los podéis tomar en la parte de arriba o en la parte central, de acuerdo más o menos a la altura que tú quieras disparar. En estos de acá el funcionamiento es así. Ahí está. De esta forma. Ya sea que asiente en la barricada o si quieres disparar a pulso en la parte de abajo de la mano. Así que eso chiquillos, 100% recomendado. Marcelo Gatica. Ahí voy a dejar en la parte de abajo su número para que lo puedan contactar. También quería promocionar a mi amigo Jainer Cox, que también voy a dejar su número. Él hace cuchillos artesanales muy muy buenos. Yo pedí este modelo y me lo replicó
de la misma forma que yo se lo pedí. Viene con un logo, en este caso mi logo, no sé si se puede apreciar bien ahí. Son personalizados, ha hecho varios cuchillos y voy a estar dejando su número también ahí. Son pero espectaculares estos cuchillos. Promocionar también a los amigos que hacen las cajitas. Está por aquí mi gran amigo Carlos Ursúa, que diseñó esta cajita de postones para que no sean maltratados ni nada y poder llevarlos de una manera súper súper cómoda. Y no sé si se puede apreciar bien, ahí lo tienen. Carlos Ursúa está haciendo estas cajitas. Y también mi amigo Quiroz. Ahí está, Francisco Quiroz también hace estas cajas o postoneras, se puede decir, también para llevar los postones. Así que ya saben, amigos, por acá mi amigo Carlos Ursúa, amigo personal, me regaló esta cajita y también hace estos algún tipo de logos personalizados en 3D. Ojo, no son bordados, son en 3D. Y estos parchecitos también, ojo, me había olvidado decirles, también pueden incorporarlos en sus sacos para que queden personalizados. Vienen con velcro también. Así que ya saben. Carlos Ursúa también hace culatas en 3D, accesorios para los rifles. Está haciendo unos accesorios para los rifles FX que él tiene está en esta gama. Por acá también hizo un de estos monotiros, hizo varios, me regaló uno mismo para cuando tengas uno. Y no, está haciendo hartas cosas bonitas en 3D, así que ya saben, amigos, ahí está Carlos Ursúa y Francisco Quiroz con el tema de las impresiones en 3D. Así que eso, chiquillos, sí, no tengo nada más que agregar. Voy a estar dejando los contactos de Marcelo Gatica con el tema de los bolsos. Hace mochilas también, ojo. Muy muy buenas, muy resistentes. Y voy a estar ahí dejando los números, los Instagram de estos grandes de los productos nacionales, como es Marcelo Gatica, Carlos Ursúa, Francisco Quiroz y Jainer Cox. Así que eso, chiquillos, sin nada más que agregar, mandarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por seguir el canal. A los que no están suscritos, les invito a que se puedan suscribir. Ya pronto vienen nuevos videos que hemos dejado de hacer un poco, pero por un tema de tiempo. Pero ya se vienen nuevos videos. De hecho, después de este video voy a estar haciendo unas agrupaciones al P35 para poder setearlo, porque le hice un cambio, una modificación, y quiero empezar a ver cuál es la velocidad que quiere para poder llegar a tener buenos resultados en este rifle, en el P35. Así que eso, chiquillos, sin nada más que decir, les mando un abrazo fuerte. Suscríbanse, denle like, ahí activen la campanita para que le lleguen las notificaciones. Su amigo Javi, un abrazo fuerte y que estén súper bien. Chau.